¡Hey! ¡Genial! ¡Ya se está grabando! ¿Qué os cuento ahora entonces? Como me habéis recordado, vamos a terminar Forbes. Vamos a jugar con las etiquetas en los Forbes. Mirad. Los Forbes os van a encantar. Porque ya hemos hecho bastantes pruebas con ellos. Sabemos que no nos podemos fiar, no son tan nobles como parecen a primera vista. Vamos a ver ahora, creo que casi lo último que nos queda de sintaxis de los for, que os puede salir y de hecho casi seguro que os sale en el examen, que son las etiquetas. Ya hemos utilizado etiquetas con el switch, ¿verdad? ¿Os acordáis que hacíamos un case que eran etiquetas y saltábamos hasta la etiqueta que marcaba uno de los posibles valores del entero que teníamos? Que podíamos tener byte, short, int, podíamos tener char y enumeraciones en el switch. Ahora lo que vamos a hacer es etiquetas en los bucles. Hacemos un trato, no piquéis nada durante 3 minutos. Okay. Correcto, ahí, exacto. Tendrían que tener algo para que saltasen chispillas del teclado. Y por un pequeño ejemplo un poco caótico, explicamos cómo van las etiquetas y luego ya lo probamos realmente, porque no es nada intuitivo. Bueno, no es nada intuitivo, no es que no sea intuitivo, es que fácilmente puedes conseguir código complicado. No sé si me estoy... Prometo que me he portado bien y no he comido chocolate, porque como tengo tantas horas de clase, no arriesgo con la alergia. Pero creo que me estoy resfriando, tengo alergia al cacao, ¿no os lo dije? Sí, mi vida es así de triste, o sea, pero yo como igual, ¿eh? Pero claro, después no puedo dar clase. Pensad que me estoy resfriando. Si veis que vocalizo aún peor de lo normal, gritar, quejaros. Mirad, estad por la pantalla un momentito, por la pizarra, que os... Cuento aquí un par de bucles tontos. Este bucle no parece lo más extraordinario del mundo y aquí pongo otro. Ok. Vaya, y ya estaba definida antes, ¿verdad? Vaya, por favor. Oye, no pasa nada. Va que arde, ¿verdad? No la declaro y ya está. ¿Qué os iba a decir? Tengo dos bucles anidados. Aquí no hay trampa, ¿eh? No quiero hacer ninguna cosa extraña. Pongo, digamos que, y por J como resultado. ¿Qué os parece? No es lo más sofisticado del mundo, pero estoy sacando la tabla de multiplicar, ¿sí? Ok, mirad esto. ¿Qué significa esto que estoy poniendo aquí? ¿Qué significa la sentencia continúe que vemos ahí? Ah, exacto, salta al paso. Es justo eso. Finaliza la ejecución del bloque del for en el que me encuentro. ¿Lo veis? Y salta el paso de nuevo al, en este caso, el J++, ¿lo veis? Esto es lo que hace un continúe. No tiene otra historia. ¿Y qué significa esto? Ahí está. Eso es. Break lo que hace es hacer un go to al exterior del for en el que se encuentra. Tengo dos bucles anidados, el for en el que me encuentro es este que veis aquí, perfecto. Pero sale al otro va a la I, ¿no? Va a la I en este caso, sale del for en el que nos encontramos, el break y continúe. Ok. El continúe sumaba la J. Ahí está, continúe, salta al paso, justo. Va directo al J++. Luego, si os ponen este código y os dicen cuál es la salida del código, qué es lo que... Joan, creo que tu máquina va a reventar o va a explotar, ¿puede ser? O ese ruidito... Ah, vale, es por atrás. No nos llega, no te preocupes. No salpica. Sí, exactamente. Si os dicen, ¡hey! Tenemos este código y os preguntan qué va a salir en la consola, ¿cuál es la trampa? ¿Qué vais a encontrar en la consola? ¿Cuál es la trampa? Es
conexión entre 0,0 lo puede ejecutar, ¿no? 0,0 se puede ejecutar bien, sí. Perfecto, ¿qué más? 0,3, 0,4. Correcto. 0,5. 0,5. Y a lo mejor 0,5 no se ejecutaría. 0,5 ya no. Perfecto. Pero es, perdonad, he puesto mayor que 5. Oh, perdonad. Por 5 sí, por 5 sí, perdonad. Siguiente vuelta, vale 6. ¿Qué es lo que hace? Continúa. Si es mayor de 10, continúa. Por tanto, si es 6, 7, no lo va a hacer. Correctísimo. Pero ¿y cuál es la trampa? Entonces vuelve otra vez a hacer el for. ¿Cuál es la trampa? El for externo, la I. ¿Este break se ejecuta en algún momento? Ahí está. ¿Lo recordaréis esto? Si tenemos algo de este estilo, esta evaluación de aquí nunca se va a producir. La J que vemos arriba, J mayor que 5 hacen continúe, con lo que aquí nunca vamos a llegar con J mayor que 5. Sí, pero es curioso y no te van a pillar, porque lo ves una vez y ya sabes por dónde va a ir. ¿Queda claro esto? Mirad. Mirad en pantalla un momentito, no os preocupéis por el código ni por copiarlo. Mirad esta parte que estoy marcando con el cursor. Imaginaros que J vale 6, ¿verdad? Sí. Si J vale 6, sí. J es mayor que 5, ¿cierto? Entramos dentro, hace un continúe y salto directamente al paso del bucle interno, este paso que tengo aquí. ¿Sí? En ningún momento voy a poder entrar dentro de este if. ¿Por qué? Porque para entrar aquí, J tiene que ser mayor que 8, pero a la que ya es mayor de 5, nunca voy a entrar aquí dentro. ¿De acuerdo? Si lo ves la primera vez, ya no tienes problemas con eso. Mirad lo que hago aquí. Mirad, este J lo voy a cambiar. ¿Queda claro esto? Que no deis por supuesto que algo se va a ejecutar a la que salga un continúe, un break por medio. Que reviséis realmente la salida que va a salir. Y mirad esto, lo cambio. Ah, perdonad, si cambio esto aquí tendremos muy poca gracia. Cambio esto. Cambio la J que tenía aquí por una I. ¿Lo vemos? Ahora ya tenemos otro caso distinto. ¿En algún momento llegará a ejecutarse J mayor que 8, J será 9? Ahí, cuando i sea más pequeño o igual a 5, exacto. ¿De acuerdo? Cuando i sea mayor que 5 hará un continúe. Y llegará, entonces, aquí sí que podríamos llegar a j mayor que 8. Por ejemplo, imaginaros que i vale 0 y j vale 9. Entro aquí dentro. ¿Este break a qué afecta? Al j. Este break afecta al j. Es un break interno. Cuidado con esto. Fijaros lo que hago. ¿Qué acabo de hacer? ¿Esto compila? Sí. Porque son etiquetas, ¿verdad, John? ¿Esto qué es? Etiquetas. ¿Y cómo puedo usarlas dentro del bucle? Yo puedo bautizar cualquier bucle con etiquetas, ¿vale? Puedo poner una etiqueta dentro de cualquier bucle. ¿Cómo puedo usarlas dentro del bucle? A continuación del continúe o del break, ¿vale? Si yo hago esto, exacto. En el primer caso no he hecho ningún cambio, porque el continúe interno sigue siendo lo que es por defecto. Hace un continúe del bucle más local que tenga. Pero ya en el segundo caso. Ya no está jugando lo que es la I. Ya se. Eso es. Estás rompiendo el bucle externo. El bucle cuya etiqueta has puesto aquí. Que la etiqueta es arbitraria, evidentemente. He puesto interno y externo. Pero podéis poner lo que queráis. En algún momento vais a tener que la J valga. Vaya, en este caso pierde gracia, pero en lugar de 8 ponerle un 7 para que sea más divertido. En algún momento vais a tener que la J valga 8. Perdonad, que la I valga 2, de hecho, o 1.
Sí. Mirad la primera ejecución. I vale 0, ¿verdad? Sí. Entro en el bucle y es 0 por 0 da 0. La siguiente. I vale 0, J vale 1. La siguiente. I vale 0, J vale 2. I vale 0, J es igual a 3. A 4, a 5 y a 6. Y aquí salto ya al externo, ¿verdad? Y vale 1. Ah, perdonad, ¿no? Me he pasado. Volver a empezar. Sí, sí, exacto. Va a salir. Me he pasado, lo he contado mal. Mirad, otra vez. ¿Cómo hago esto yo en el...? Bueno, ¿os acordáis lo que os dije de las pizarras Vileda? Tenéis una pizarra Vileda. ¿Cómo solucionaba yo esto? Los que miréis el vídeo no vais a ver nada. Pero aquí en pantalla voy a dibujar el estado de cómo queda. Yo he dibujado normalmente la I, la J y la salida. ¿De acuerdo? Y empiezo a contar. Si no lo hago así, ya veis, me acabo de hacer un lío en la pantalla. Y es lo mismo que me pasa si lo intento resolviendo una pregunta. Escribo el 0 y el 0 de la J. Estoy aquí y empiezo a evaluar. I mayor que 5, no. Paso de ese if. System of Printline, I por J. I por J vale 0 en este caso. ¿De acuerdo? I J mayor que 7, no. Va, perfecto. Hago 0 la I y J es 1, porque estoy haciendo el step de la J, ¿verdad? Y I mayor que 5, no. La I por J vale 0. J mayor que 7, no. Sigo haciendo el bucle y sigo escribiéndolo. Y como no vean muy claro cuál es el resultado, voy uno por uno, que no pasa nada por dedicarle a una pregunta concreta 5 minutos. Y en un momento determinado, no me abráis Coca-Colas de estas maneras tan cerca mío, porque es que me puedo tirar ahí al cuello, que yo lo dejo cuando quiera. ¿Qué os iba a decir? En un momento dado tenemos que I vale 0 y J valdrá 8. En este momento la salida del bucle es 0 por 8 es 0. ¿Y qué sucede? ¿No? No, no sale completamente por la etiqueta externa. El break externo. ¿Cuál ha sido de este bucle anidado para las tablas de multiplicar? ¿Cuál ha sido la salida final? Sí, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y salimos. Y ya está. De un vistazo, ¿es intuitivo esto? A mí no me lo parece. Vale. Y con una tabla, más o menos, con un poco de paciencia, terminas sacando el resultado. ¿Vale? ¿Qué tenéis que tener muy en cuenta? El continúe va a ir al step, el break va a salir. Y si no indicas nada, te refieres al bucle más interno. Pero si pones la etiqueta, te refieres al bucle que etiquetes. Y puedes etiquetarlos todos. No os va a salir en el examen. Pero podrías tener un while dentro de un for. No va a salir en el examen. Esto sí. Un par de for anidados os van a salir seguro. Por ejemplo. Pero no os va a salir un while dentro de un for. O no os va a salir un for con un while dentro. Pero podría funcionar igual. El break y el continue lo podéis usar en todos los bucles. ¿Vale? Fuera de los bucles no es legal, no puedes poner una etiqueta si no es para los keys del switch o para bautizar los bucles. No puedes hacerlo, muy bien. Es un go-to, ¿eh? Es un go-to, esto es un go-to. ¿Go-to al paso o go-to a después del bucle? Es hardcore, ¿eh? Porque, ¿os lo comenté o no? No retorna. No retorna, exacto. Es un salto incondicional, o sea, tú llegas a esa sentencia y ahí no hay nada más que hacer. Vas a donde has marcado la etiqueta. Bueno, o a continuación de donde has marcado la etiqueta. Es que no lo vais a usar en la vida si tenéis sentido común, porque, primero, en general, no anidéis bucles. Hacéis un bucle y si dentro tenéis que recorrer otra historia, llamad a una subrutina que a su vez tenga el bucle de recorrer la otra historia. Exacto, es que si no te vuelves loco enseguida. Porque lo único que tienes, perdonad, es I, J y K por todos sitios, ¿vale? Que tienes ahí lo más grande, ¿no?
Bueno, te gano. ¿Cuál es la rutina más larga que habéis visto en vuestra vida? Dadme un número de líneas. ¿Cuánto? 1000, te gano, por 5, 5000. 5000, ¿verdad? Es que debe estar ahí el límite de lo que el cuerpo humano soporta. 12000, ya está. Además en .net, o sea, yo hablo de COBOL, ¿eh? Hablo 5000 líneas de COBOL, digo, bueno, esta gente será así. 12000 en .net en una rutina. Ah, vale, en el listado completo, ¿no? Yo os digo en una... Ah, vale, vale, pero hostia, joder, pero... En el proyecto de Facebook lo que hay es un archivo de 2.000 en línea, que me dan un PDF, porque a quien lo quedó, pues me imagino que no se lo ocurrió poner un PDF. Para nada, para nada, para nada, cuando puedo poner ahí un copiar y pegar 2.000 líneas. Y qué encantados cuando hay que hacer el mantenimiento de eso. ¡Qué maravilla! Hola, ¿qué tal? ¿Y cuando es el que hacéis? ¿Compráis comida para 3 días y os metéis allí hasta que...? Ya ves. Ahí, según si el break continúe, la etiqueta se comporta diferente. Si después del break hubiera la etiqueta interna, ¿qué haría? El break simplemente, aunque está va al mismo sitio, el break volvería a empezar y el continúe haría una apretada. Si este continúe de aquí, ¿te refieres? Si ese break fuese break interno, saldrías del bucle interno y seguirías en la siguiente línea. Muy buenas. ¿Pero empezarías el bucle otra vez? Sí, porque romperías, continuarías detrás, voy a marcarlo en el vídeo también. Si en lugar de break externo ponemos break interno, continuaríamos justo después del bucle interno, donde parpadea el cursor ahora. ¿Vale? La sentencia es que estuviese, sale del bucle interno, el bucle que tú indiques. No, continúa aquí. Continúa en las sentencias que tengáis aquí. O sea, en el fondo da igual, ¿qué es la etiqueta? La etiqueta no da igual, porque la etiqueta es lo que te marca que estás rompiendo. Aquí... Si lo pones fuera, te rompe otro bucle. Eso es. Si pones break externo, continúas aquí. Vale. Fuera del bucle que has marcado como externo. La etiqueta allí solo te indica el bucle, no que vaya a ir allí. Eso es. Eso es. Exacto, perfecto. No te marque a un punto donde salta, te bautiza el bucle que vas a romper o vas a continuar. Muy bien. Dime, dime, Javier. A ver, en el go-to, antes era lo único que había, no había ni for, ni if, ni nada. Sí, pero bueno, que ya yo tenía pelo todavía. Pero entonces, y ahora no hay go-to, no puedes utilizar un go-to, continúe en esta etiqueta. Yo soy gran defensor del go-to, porque a veces un go-to te clarifica el código. Por ejemplo, el continúe rara vez lo vais a usar, pero el break, a veces, cuando estás buscando algo, es fácil poner, oye, recórremelo entero, y cuando lo encuentras, hacer un break, y ya está. Eso te sale. Es una forma de... bueno, pero igual no es una... quiere seguir a continuación. Es simplemente alcanzar el índice que estás buscando. A mí, el break, que es un tipo de go-to, lo defiendo. El break con etiquetas o el continúe con etiquetas, yo lo encuentro pavoroso. O sea, yo me pierdo enseguida. Pero el go-to como tal, el go-to clásico, no existe en Java. Pero mirad qué gracioso el James Gosling. ¿No os lo conté el otro día? Mirad qué me pasa si escribo en pantalla. Escribo go-to y ¿de qué color se me coloca? Está como palabra reservada, ¿vale? Igual que const. Go-to y const son palabras reservadas que en Java no tienen significado. Es una... Bueno, en realidad también... Bueno, no sé, hay días que me hace gracia y hay días que mataría a Gosling. Alright, chiquets. Practicar un par de veces, os van a salir preguntas de estas, ¿eh? Con etiquetas, es que es... Dime, Raúl. Sí, un while y un do while también se pueden etiquetar los bucles. Sí. Y un enhanced for supongo que también, aunque no lo he probado nunca. Un for each. El enhanced for os lo cuento ahora en un momento, ¿vale? Creo que no lo vimos el otro día, ¿verdad? Vamos a verlo ahora en un segundito. Cuando veáis un bucle, ¿sonarán alarmas? O sea, ¿dejaréis de fiaros del bucle for?
Sí, ahora mismo sí. Es el las dos, tres primeras clases, el objetivo es un poco ese. Es más un tema de que seáis conscientes de que el examen no es de si sois buenos o malos programadores, sino de si conocéis Java a un nivel bastante íntimo, el lenguaje de programación. Sí, pero es lo de siempre, no le deis, no le... Tomároslo como hacer sudokus. Hay gente que hace sudokus por... O yo qué sé, hay gente que se pasa el día jugando a los juegos estos online como si fuese un trabajo, que no debe ser ni divertido hacer eso. O sea, hay gente que ha montado bancos en el EVE Online, que es un juego de estos de naves y tal. Hubo un tío que montó un sistema financiero. O sea, el colega terminó, empezó comprando y prestando, quiero decir, recibiendo y prestando dinero, y montó un sistema financiero completo. O sea, el tío le llevaba 8 horas al día eso, ¿vale? Es que, hola. ¿Qué dices? No sé, tomároslo como un hobby de estos un poco extraños y ya está, ¿vale? He probado una cosa aquí con estas etiquetas y no sé cómo explicarlo. Dime. Me da un error. No sé cómo explicarlo. Lo he utilizado en vez de como has utilizado tú, en un for fuera. Un for por aquí y otro for por aquí. Uh-huh. Aquí le pongo esta etiqueta. Ah, muy buena. Muy buena, muy buena. Sí, sí, sí. Has hecho dos bucles que no estaban anidados. Y desde el segundo bucle le has pedido que rompa el primer bucle. Muy buena porque no la había explicado. Uh-huh. Después, lo peor de todo... Perdona, ¿eh? Dime, dime. Es que ahora aquí coge, lo pongo un bucle aquí en medio. Y entonces ya sé que lo... Porque ahí esa sí que me la sé, que es que estamos repitiendo la variable y creo, simplemente. ¿Vale? Pero mira, lo que ha hecho Javi, que es, además se me había olvidado, es que ni siquiera había caído en comentároslo, ha sido montar dos bucles independientes. Por ejemplo, for in j igual a 0, j menor de 10, j más más. ¿Cómo me está doliendo esas Coca-Colas, eh? Me estáis matando. Un bucle aquí, nada. Y otro bucle aquí. Dos bucles, ¿de acuerdo? Y hemos etiquetado este bucle como el bucle alfa. Y este bucle como el bucle beta. No es legal intentar desde el segundo bucle romper alfa. Oh, perdón, gracias. ¿Eso que te da un error de compilación? Un error de compilación. Porque ya has terminado. No tiene sentido que rompas algo que ya ha terminado. Te lo detecta y te da error de compilación. No, es un go-to de Chichinabo. Sí. No lo puedes poner delante de cualquier instrucción tampoco. Si tú haces un sysout aquí para decir ouch y le pones delante una etiqueta. Espera, si te deja esta etiqueta pero no la puedes usar, no debería dejar. Dame un segundo. Que te deja etiquetar, pero no la puedes usar. Es suspendido para toda la vida. No puedes saltar a la etiqueta delta. La verdad es que pensaba que os daría fallo de compilación. ¿Vale? Sí, no lo había probado. Exactamente. Sí, sí, pero pensaba que daba fallo. Siempre había pensado que daba fallo de compilación. Y ya está. ¿Vale? Y sí, es un go-to de Chichinabo. Es que es lo que hay en Java. Go-To cogió una mala fama increíble, porque por lo de siempre, y te vas de un extremo a otro del péndulo. Y es lo que pasa con todo. Hacemos demasiada poca documentación, pues te sale CMMI, que al final te sale la documentación inútil por las orejas. Usamos Go-To de forma indiscriminada, pues eliminamos Go-To de todos los lenguajes de programación modernos. Abusamos de la cesión del servidor de aplicaciones, prohibimos el uso de la cesión. Al final es ley de péndulo. Más o menos. Aprox no es la mejor explicación de bucles y con etiquetas que he hecho nunca, pero conceptualmente te queda claro el continuo, el break, que bautizamos los bucles. Ramón, ¿cómo va el tema de ese Eclipse? ¿No se arranca? Vamos a poner una queja oficial.
que está en el mismo sitio donde está el eclipse que ya no está ahí. Claro, está lleno de, por todos lados. Vamos a ver, tenemos el eclipse. Aquí hay un enlace. Este es el eclipse. Vale, de archivos de programa. Te lo copio aquí. 4 minutos para copiar. 3 minutos. Ten paciencia, ¿vale? Lo he copiado 3 veces, ¿eh? Sí, pero no esta versión, diría. Como descomprimes. No, diría que no esta versión. Que parece que hay más de un eclipse por ahí. Dale, botón derecho cuando esté copiado y descomprimir todo. Te saldrá aquí mismo una carpeta eclipse. Exacto. Y dentro de esa carpeta eclipse tienes el eclipse.exe. Pruébalo a ver si... A ver, sí, que siempre pasa lo mismo, que cuando me acerco los ordenadores se arreglan. ¿Por imposición de manos? Es que no lo sé, pero no me preguntéis estas cosas porque es que realmente no las sé. Y también tened un poquito de paciencia. Ahora mismo, ya os lo he comentado un par de veces, no es normal la carga de alumnos que hay en las aulas ahora. Es que es continuo, cada aula tiene 2 o 3 cursos al día. Son 60 personas en un aula. Si hay accidentes, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Mientras no sea algo grave de... No sé, es que se ha borrado algo, ¿qué le vamos a hacer? Recordad que la unidad Z también podéis montaros una carpeta dentro del curso Java con vuestro nombre o como queráis y hacer copias de seguridad allí. Pero en general, lo peor que os puede pasar es que tengáis que coger el código que subía al repositorio en vez del vuestro, que a mí me gusta más el vuestro, pero que no lo vais a perder demasiado. Algo os iba a comentar, el Enhanced For, ¿verdad? Os lo cuento en un momentito, es muy sencillo. El Enhanced For lo podéis usar a partir de Java 1.5. Sí, el For Each, lo llamo For Each, ¿eh? En realidad lo que pasa es que oficialmente se llama Enhanced For. ¿Vale? No, aquí no cuela control espacio, pero sí, pero ahora os lo enseño que sí que se puede hacer. Mirad, ¿tenía un array de letras o algo por ahí o no? Sí, ¿os acordáis de sabores que lo tengo aquí? Sí, sí, pones un fore, de hecho. Sí, pero si pones fore ya no te da a elegir, ¿vale? Le pegas un enter y ya lo tenéis. Este es el nombre de este bucle en Java, es Enhanced For. ¿En qué sentido? Ah, no, era solo para que vieseis cómo se escribe y ya está. No tiene nada más, eso no es sintaxis Java, era solo el nombre y ya está. Gracias. Es que yo lo llamo For Each y la mayoría de la gente lo llama For Each, pero cuando lo sacaron llegaron quizás... Tardaron 10 años en ponerle bucle For Each a Java. Este es más limitadito, pero no engaña. Es más limitado, pero el Enhanced For, el For Each, es bastante noble. Solo hay una trampa que os pueden poner. Solo hay una, ahora os la cuento. Mirad, el Enhanced For lo que hace es... recorrer cada uno de los elementos... En este caso, exacto, de un array, sin que tú tengas que preocuparte de la longitud, de si es menor o menor o igual. Lo bonito es que no solo sirve para arrays. Tú puedes recorrer cualquier objeto que implemente una interface que se llama iterable. Y no importa si esto no se entiende, ya se entenderá dentro de un par de días. Y cuidado que se llama iterable, no iterator. Iterator es otra interface que está relacionada, pero que no es la misma. ¿Eh? ¿Qué más os iba a comentar sobre el Enhanced For? Es muy cómodo de usar. Tienes las mismas historias. Esta es la carpeta descomprimida y la eclipse que hay dentro. Sí, pero si le das, lo que te falla ahora es que no tienes el JDK. Yo creo que hemos arrancado con otra unidad, porque si no, no lo entiendo. Vamos a ver. Aquí. Te falta instalar el JDK por algún motivo. Aquí no me acuerdo. No lo sé, o hemos arrancado con una partición distinta. Es que... Mío, ¿eh?
Nah, no te preocupes. Dale a ese un siguiente finalizar y luego te lo podré coger. A ver si hoy conseguimos hacer un trocito de código. En el... Sí, no te preocupes que yo sí que me acuerdo. ¿Qué os estaba contando? Ah, el Enhanced For, ¿de acuerdo? Mirad, el Enhanced For que tenemos aquí solo tiene una posible trampa. ¿Se entiende cómo funciona? Y que no hay contador aquí. El paso es implícito. Es un for each, exacto. La única trampa que tiene es que la variable de cuenta, la variable que va avanzando por la colección o por el array, tiene que declararse dentro del for. No es legal hacer esto. Mira, esto no compila. ¿Vale? Esto no es un for legal. Es la única trampa que tiene. Tienes que darle dos veces al JDK para que se ejecute y se instale. Que lo tienes en el escritorio. Exacto. Y luego ya puedes ejecutar el Eclipse. All right. ¿Qué más has ido a comentar? ¿Qué más os iba a comentar? Del Enhanced For hay poco más que explicar. Simplemente recordad esto. Sí, al menos uno, ya os digo, el for each no es noble, se porta bien. El bucle, mira, es simplemente, ¿recuerdas que había un array de sabores que tenía 5 sabores, del 0 al 5? Pues tú puedes recorrerlo con un bucle tradicional de... I igual a 0 y menor que el length y más más, ¿de acuerdo? Y acceder con los corchetes. Pero es muy incómodo. Tienes que estar pendiente de la longitud, del índice y demás. Alternativamente, tú puedes declarar aquí una variable. Una variable, el tipo de elemento que tengas en el array. Era un array de strings, así que declaras la variable sabor actual de tipo string. Y pones los dos puntos indicando un array o una colección o cualquier objeto que cumpla una interface que se llama iterable. Da igual esto. Ah, uno detrás de otro, exacto. ¿Vale? Ya está, no tiene más. Merci. Tú mismo, bórralo. Perfecto, ya hemos conseguido también poder trabajarlo. Eso es. Va apuntando de uno a otro elemento, los vas recorriendo, pero es bastante bonito. Podría ser un array de enteros y recorrerlo con una variable int, o podría ser en lugar de un array una colección y te lo recorrería igual, la misma sintaxis, aunque sean tipos de datos distintos. Sí, un cursor. Sí, es la expresión mínima de bucle, no se puede hacer un bucle más elegante que esto. Pero, pues, ¿quieres decir que no tienes la variable contadora? Sí, pero bueno, si te hace falta la variable contadora, usa un bucle tradicional. La mayor parte de las veces no la utilizas más que para acceder al elemento en el que estás. ¿Vale? Y ya está, recorres después todos procesándolos. O buscando uno concreto y a la que lo encuentras haces un break. Sí, es referencia. La variable es del tipo que tengáis. Esta variable es una referencia. Ahí está. Es justo eso. Este es muy emocionante para las listas, para las colecciones. Muy bien. ¿Ponerlo a? No puedes. No puedes porque tú no marcas el índice. Sabor actual no vale 0, 1, 2. Mirad, es verdad porque en otros lenguajes esto es ligeramente distinto. Sabor actual no guarda el índice, guarda el valor. Es decir, Ramón, perdona, que es que además se me graba cuando me habláis alto. Sabor actual apunta a los valores del array. No guarda 0, 1, 2, 3, 4. Lo que guarda es fresa, naranja, los sabores que teníamos arriba, que no los recuerdo.
no es un contador y no lo inicializas de ninguna manera porque ya la primera vuelta te apunta al primer valor que tengas. Dime. Ah, muy buena. No. Cuando modificas la lista que recorres, tienes una excepción. Ya lo veremos. Muy bien. Un break. Break y continúe. Perfecto. Sí. Estáis pasando notitas. Qué guay. Me encanta. Exacto. No tiene más que el mecanismo mínimo de recorrer todos los elementos de la colección. A ver. En mis documentos. No, perdona, en tu usuario. Que será en Java ID2, me imagino. No, ya está controlado. Y si no, hacemos un workspace nuevo y ya está. Y aquí debería haber alguien, si es verdad. ¿Quién vino aquí el otro día? ¿El Jorge? Sí. Que sí. Ha faltado 2 días y no me ha dicho nada, el chiquito. Ay, hemos tenido alguna baja, pero alguna baja totalmente justificada porque hemos encontrado, claro, hemos encontrado trabajo. ¿Quién me va a aguantar ahí teniendo el día para ganar dinero? Pero... Dime. No caldría, no habría, o podría ser, pero no habría de calar. Si necesitas un cast, probablemente hi ha un error de disseny. Si, la gràcia del bucle aquest és que és el més directe possible. Si, a veure, encara no hem arribat, però podries fer un object sabor actual. Tindries una variable de tipus object. Això faria que si vols passar, per exemple, el sabor actual a majúscules, tinguessis que fer un cast a string de la variable. Però realment si cal fer això, hi ha un problema de disseny. Gairebé segur, eh? Los casteos en general, tal com està el llenguatge a partir de la versió 5, hacen falta muy pocas veces. Y la mayor parte de las veces, si los usamos, es por errores de diseño. Sí. Y ya está. Pues hay ese tipo de historias, de yo que le he hecho a este hombre. Y volver a convertirlo a string para esto, exacto. Sí que te deja, ¿no? Cambiar el valor de la variable. En el array sí, porque no lo puede, cambias el valor, pero lo que no podrías hacer es hacerlo crecer. Los arrays no pueden modificarse. Los arrays no pueden modificarse el tamaño y por lo tanto los valores sí que te lo deja cambiar. Pero si tuvieses una lista que sí que puedes insertar y eliminar elementos de la lista, no te lo dejaría hacer. Porque además es que no tiene sentido, no sabría por dónde continuar. A ver cuándo llegamos a listas, que es de lo que... Listas es lo más útil que hay de estructuras de datos y las voy a explicar a una velocidad totalmente lamentable. Os enseño las más importantes y la parte conceptual, sí. Y no al nivel de detalle que estamos... Es que físicamente no queda tiempo. Pero sí al menos que sepamos para qué se usan, en qué caso se utiliza el API básica. Y después es chafardearos las preguntas, ir mirándolas. ¿Vale? Me he tirado algo. ¿Qué tal? ¿Dime? Sí, pueden haber... O sea, es que os van a salir seguro. Es recordad, repasad la parte de... objetivos del examen, de posibles preguntas del examen, ¿vale? ¿Os acordáis que hay un enlace? De hecho tenéis dos. Repasad, ahí sale todo lo que os van a preguntar. Y hay cosas que son más interesantes que otras. Hay cosas que si no te las miras, vas a perder una pregunta quizá. Pero hay otras que es que probablemente vas a perder 4 o 5. De sintaxis siempre salen varias preguntas. Porque te pueden, da mucho juego. Esto, no sé, lo puedes plantear de 100 maneras... Y sí, y todas tienen alguna trampita, ¿vale? ¿Qué más os iba a contar? Yo creo que ya se ha explicado la sintaxis, ¿eh? Así cada lenguaje, hemos hecho, ¿verdad? Hemos dedicado ya 2 días enteros y si no voy mal.
¿Qué? ¿Cambiamos de tema? Paro de grabar y cambiamos de tema. Dadme un segundo. Bueno, el Workspace no está. El común no.